y yo me dedico a la ganadería. Yo no trabajo, yo disfruto vivir aquí. Para mí no es venir a trabajar. Y no me canso, o sea, puedo estar aquí todo el tiempo y estoy más feliz aquí que afuera. Cuando comencé a trabajar aquí, pues había muy poco zacate y había mucho menos ganado. Me di cuenta que estaba destrozando un ecosistema. De seguir así, íbamos a terminar vendiendo el rancho o quebrados. Fue cuando tocamos fondo. ¿Por qué tenemos menos ganado del que teníamos? ¿Por qué no somos tan rentables como éramos antes? Porque antes explotamos el recurso natural, bien, pero de forma no sustentable. Yo creo que la única forma de ser más rentable es con un manejo sustentable de los pastizales. En realidad, la venta de las vacas es una forma de vender tu pasto. Yo no vivo de las vacas, vivo de la producción del zacate que lo hacemos a través de la tierra. Si no es la productividad del pastizal, del ecosistema. El pastizal es la parte más importante porque si no hay pastizal, pues las vacas no sirven. El fundamento es no sobrepastorear. ¿Por qué? Porque cuando llueve, no llueve zacate. Y a mucha gente se le olvida eso. En un terreno maltratado, en un terreno lacerado, en un terreno acabado, no va a salir el zacate el día que llueva. El rancho es una empresa que se maneja el todo. O sea, aquí incluye pájaros, incluye las víboras, incluye todos los microorganismos que están en el suelo, el zacate y las vacas. Tenemos que manejar todo junto para poderlo sacar adelante. Todos los animales que están naturalmente aquí son indicadores de un buen pastizal. La halcona plomada hace 20 años para mí viene representando algo como un termómetro de la condición en la que se mantiene el terreno. Yo creo que es un signo muy representativo de que estamos haciendo las cosas de alguna forma bien. A mayor variedad de tu fauna, más sano está tu rancho, tu ecosistema. Quiere decir que estás haciendo bien las cosas. Uno de los retos más grandes es cambiar la forma de pensar, o sea, los paradigmas con que crecimos de cómo se debería hacer la ganadería. Y si no cambia uno de actitud hacia la naturaleza y la seguimos viendo como la estamos viendo, en lugar de verla toda junta, no podemos cambiar. O sea, primero tenemos que cambiar nosotros para poder manejar el ecosistema. De un inicio dijimos, bueno, vamos a ver cómo le podemos hacer de una forma sustentable. Primeramente, el ganado estaba esparcido por todo el rancho. Comenzamos a agrupar el ganado, comenzamos a cambiarlo, a rotarlo y darle mucho más tiempo de descanso al pastizal para que pudiera estar sano, para que pudiera ser sustentable. No es en realidad el número de animales que tengas en una parte lo que hace daño al potrero. Es el tiempo que pasan esos animales en el potrero. A menor tiempo, más eficiente. Si alguien se interesa en el sistema que nosotros tenemos de pastoreo, sería eso. No sobrepastorear, no acabar con los terrenos. Hay que entender que va evolucionando el tiempo y hay otras maneras más fáciles de hacer las cosas. Entonces ahora hay que irnos con lo nuevo. No, está yendo bien, pues, los números son los que hablan, no puede decir uno, pues los números no mienten. La cubierta de nuestro rancho
se ha incrementado de un 60 a un 80% del zacate que teníamos antes, ahora lo sano que se ve el zacate, y definitivamente hemos parado la desertificación, el deterioro de la tierra. Una vez que entiende uno la forma de hacerlo y que ve los resultados, vale la pena. Es una satisfacción. Qué costoso es no saber. Es muy costoso no saber cómo trabaja la naturaleza. La gente prefiere fracasar de forma convencional que tener éxito de forma no convencional. No le estamos diciendo con palabras, con hechos lo que estamos haciendo, ¿verdad? No es, ahí es donde vas a hacer cambiar a la gente. Con palabras, pues no, batalla. Pero sí cambia, porque cambié yo. Tú vas y te ves en el espejo y ese es el único responsable de todo lo que pasa en los ranchos. Es muy difícil, en realidad, reconocer eso. Pero es, no hay más. Mientras no reconozcamos que nosotros somos los responsables de lo que pasa, no podemos hacer esa crítica autoconstructiva y decir, ok, vámonos por acá. Si pudiera decirlo, yo cada vez que me subo en un caballo y pongo mis pies en los estribos, me siento el rey de la montaña. Que el convivir con la naturaleza le da a uno vida. Y eso es lo que yo siento. Es una satisfacción para un ser humano volver a vivir y a sentir la naturaleza como es. Es una satisfacción, pues, muy grande.